Hola, muy buenas y bienvenidos a vuestro canal. Hoy os voy a hablar de lo que es la santificación del día y la santificación de la noche. Creo que es un vídeo muy, muy, muy importante que lo veáis, sobre todo si os gusta el tema del curso de milagros y queréis, bueno, mejorar vuestra vida y todo vuestro entorno. Así que nos vemos dentro. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bueno, lo que tengo que contaros hoy es bastante importante. Es simplemente lo que tenéis que hacer si queréis que sea vuestra parte pura la que actúe, la que hable por vosotros y la que maneje vuestra vida. O, de lo contrario, si preferís que sea vuestro ego. Como sabéis, tenemos un alma, nuestro espíritu, nuestra alma. Bueno, el alma es mientras estamos vivos, mientras estamos encarnados, mientras estamos en esta tierra, y el espíritu es cuando ya pasamos a otra dimensión, cuando desencarnamos, se caduca nuestro cuerpo y pasamos a otra dimensión. Entonces, la santificación del día y la santificación de la noche es como darle permiso, porque lo primero que tenéis que saber es que nuestra alma está dividida, porque es que yo me enrollo a hablar, me voy por los cerros de Úbeda y no digo lo que tengo que decir. Nuestra alma está dividida en nuestra parte del ego y nuestra parte pura. El ego es el que nos dice que tenemos culpa, el que nos hace que sintamos miedo, el que nos hace que juzgar, en fin, el que nos hace la vida chunga y nos machaca y nos fastidia todo el tiempo. Y luego tenemos otra parte que es nuestra parte pura, nuestra parte santa, porque santo no quiere decir nada más que puro, ¿vale? Con lo cual, Espíritu Santo es tu parte pura, tu lado, el bueno y el malo, ¿vale? El bueno de la película y el malo de la película. Entonces, ¿qué ocurre con la santificación? Cuando santificamos el día o santificamos la noche, lo que estamos haciendo es diciéndole a nuestra parte pura: te doy permiso para que seas tú el que actúe a través de mí, que no sea mi ego, pero si tú no le das permiso a tu parte pura, esta no lo puede hacer. O sea, tienes que ser tú el que decida. Y estas enseñanzas están sacadas precisamente por eso, por lo que os estoy diciendo. Tienes que ser tú el que decida. Y esto lo plasmó muy bien Marta Salvat en su libro, se llama Decide de Nuevo. Y bueno, yo hice el curso de milagros con Marta Salvat. Tenéis el primer episodio y el segundo, o primer vídeo y segundo vídeo en YouTube, que son gratuitos, y luego el resto son de pago. Pero yo lo completé, lo hice entero. Y un curso de milagros te dice que siempre, si tú quieres aprender, lo mejor que puedes hacer es enseñar, porque aprenderás lo que enseñes. Así que por eso, este fue uno de los motivos por los cuales yo decidí hacer este canal, para poder enseñar y al mismo tiempo aprender, y que pudiéramos aprender todos juntos. Así que bueno, la santificación del día, como os digo, yo la hago por las mañanas, nada más levantarme, o antes de levantarme, incluso muchas veces desde la cama. Nada, simplemente es poner, como os digo, es poner vuestro día en manos de vuestra parte pura o del Espíritu Santo, que también lo llamamos así, o de vuestro yo superior. Todas estas palabras definen lo mismo, ¿vale? Entonces os voy a leer más o menos lo que yo hago, que es, ya os digo, del libro de Marta Salvat. Además, este libro va muy bien para la gente que quiera hacer el curso de milagros, porque es una antesala muy buena, te ayuda a luego, cuando coges el libro del curso de milagros, entender bien todas las enseñanzas que hay en él, ¿vale? Y simplemente, pues como os digo, mirad, yo, por ejemplo, Espíritu Santo, te permito que santifiques mi día y que pongas en mi camino a todas las almas que quieras despertar a través de mí, que me lleves allá donde tú necesites. También te permito que me enseñes a ver como tú, a oír como tú, a hablar como tú, a obrar como tú. O sea, básicamente se trata de esto. Sabiendo que pongo mi día a tu disposición. Luego simplemente dais las gracias
Las gracias tienen un poder tremendo, ¿no? En cuanto a vibración y demás. Yo doy las gracias por todo. Doy las gracias por mi salud, por la salud de mi familia, porque cuando abro el grifo sale agua, porque tengo comida en la mesa todos los días, porque cuando llueve no estoy en la calle y no me mojo, porque puedo ver, porque puedo comunicarme, porque tengo un lápiz para escribir. O sea, no sé, podéis dar gracias absolutamente por todo, por todo. Y el universo o vuestra parte pura va a decir, le gusta lo que tiene, vamos a darle más de esto. Sin embargo, si te estás quejando todo el tiempo, al fin y al cabo vas a tener más de lo mismo, porque tener en cuenta que en lo que te enfocas es lo que realmente obtienes. Así que vamos a enfocarnos en dar las gracias y en quejarnos menos. Y dar las gracias incluso por lo malo. Porque si te ha llegado algo malo, pues también hay que dar las gracias, porque quién sabe, podría haber sido peor, ¿no? Entonces, esto es básicamente la santificación del día. Yo todas las mañanas, antes de poner un pie en el suelo, lo hago. Y os puedo decir que hay muchas cosas que me pasan en el día que digo, no me lo hubiera podido imaginar jamás que me pasara esto. Y todo ha venido por el cambio que estoy haciendo desde que cayó en mis manos el libro del curso de milagros. Bueno, pues esto lo podéis hacer durante, o sea, por las mañanas antes de levantarlos. Y luego viene la santificación de la noche. La santificación de la noche es muy importante. Muy importante porque vosotros pensáis que os acostáis a dormir y ya está. Que ahí os estáis quietecitos. Sí, tu cuerpo sí que va a estar quietecito. Pero tu alma se va de parranda todas las noches. Todas, absolutamente todas. Habréis notado, de hecho, que algunos días, jolín, si he dormido 8 horas y estoy reventada. Claro, vuestra alma a saber dónde ha estado toda esa noche, que se ha pegado un festival, se ha puesto de cubatas hasta las orejas y tiene un resacón de 3 pares de narices. Y tú te levantas agotado. Bueno, pues vosotros veréis, os santificáis la noche para dormir y vivir y que vuestra alma esté en vuestra parte pura y se dedique a hacer lo que tiene que hacer, o no hacéis nada y es vuestro ego el que toma el mando de vuestra alma y es el que divaga por donde le apetece. Así que esto creo que es bastante importante. Os va a llevar nada de tiempo, 2 minutos. Yo lo suelo hacer, lo podéis hacer desde un sillón donde estéis cómodos, antes de acostaros, cuando os vayáis a dormir, o lo podéis hacer desde la cama. Yo lo hago desde la cama directamente. Y hay muchos días, muchas noches que a mitad me duermo, porque esto vais a sentir una paz y un relajo, que no me salía la palabra, tremendo. Os vais a relajar muchísimo y habrán muchos días que no acabéis sin la oración, pero no importa. Eso no importa. Lo principal es que vais a notar, cuando os levantéis al día siguiente, vais a notar, además, comprobadlo, no me creáis, como siempre se dice, comprobadlo, cuando santificáis la noche y cuando no santificáis la noche. La diferencia del día siguiente a la hora de levantarte es tremenda, lo vais a notar muchísimo. Y nada, por la noche sí que antes de hacer la santificación sí que tendréis que hacer 3 respiraciones profundas para... Y luego concentraos en vuestra respiración, porque tenemos la mente llena de todos los barullos del día. Por la mañana no es necesario hacerlas, directamente puedes entrar a hacer la santificación, pero por la noche sí que va a ser necesario porque tenemos mucho tráfico por aquí, ¿vale? Entonces nada, simplemente 3 respiraciones profundas, luego ya os concentráis en vuestra respiración, en vuestro corazón, cada uno como quiera hacerlo. Eso ya es muy sencillo, simplemente es que no dejes a tu mente que empiece a mover antes de que arranque, antes de que empiece a mover, que te concentres en un punto, ¿vale? En tu respiración y te imagines, por ejemplo, cómo entra el aire, cómo sale. Imaginaos, yo muchas veces lo hago, me imagino que cojo aire fresco, me imagino que cojo cosas buenas, como flores, aire, cosas bonitas, y me imagino tirando pues un humo negro y de todas las porquerías que has acumulado durante el día. Entonces, la oración sería, como os digo, yo os pongo un ejemplo, el ejemplo que tiene Marta Salvat en su libro, pero vosotros lo podéis hacer con vuestras propias palabras, ¿vale? No tiene que ser exactamente como os lo digo, esto es simplemente un ejemplo. Sería, Espíritu Santo, te permito que mientras mi cuerpo-mente descansa, tomes mi alma y la lleves allí donde pueda seguir aprendiendo.
recordando lo que es prioritario para mi presente. O sea, esto se refiere a lo que es prioritario para tu presente en esta experiencia humana, lo que debe aprender tu alma para que tú vivas desde la paz. Y donde pueda ayudar a otras almas que lo puedan necesitar. Dais las gracias para mí son indispensables, tanto por la mañana como por la noche. Dais las gracias por todo lo que os ha pasado en ese día, por todo lo bueno, por todo lo malo, por todo lo regular, me da lo mismo, pero hay que dar las gracias, ¿vale? Siempre, por la mañana y por la noche. Y bueno, aparte de esto, si tenéis algún problema que os esté incomodando, una enfermedad, yo por ejemplo tengo psoriasis y no os podéis ni imaginar lo que me ha mejorado. Tenía las manos, incluso en algún vídeo me habréis podido ver con las manos llenas de placas, ¿no? Y mirad, o sea, desde que hago esto estoy notando una transformación tremenda en mi psoriasis. Por ejemplo, que es una enfermedad, lo que tenéis, pues podéis decir, Espíritu Santo, mientras mi cuerpo descansa, te permito que liberes la culpa inconsciente que está provocando, en mi caso sería esta psoriasis en mi cuerpo, por ejemplo. O si no es un problema de salud, que es un problema de economía, pues lo mismo, elimines esta culpa inconsciente que está provocando esta situación en la que me encuentro mal, tengo miedo, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que ser lo que vosotros sintáis, ¿vale? No os puedo poner un ejemplo específico para cada cosa. Simplemente esto es ambiguo, es para que vosotros cada uno lo acopléis a vuestra situación, ¿no? Aquello que os preocupa, aquello que os molesta, aquello que no os deja vivir en paz, ya bien sea una situación económica, una relación, una enfermedad, un problema de hijos, de cualquier cosa, da lo mismo. Esto no es, porque cada persona tenemos nuestras circunstancias. Y nada, simplemente es importante que esto lo tengáis en cuenta. Luego veréis que durante el día, aunque hayáis hecho la santificación del día, pues a lo mejor os salís. Mientras hayáis hecho la santificación y no salgáis, vais a estar actuando desde vuestra parte pura. Pero en el momento vayáis al supermercado, os pongáis en la cola y digáis, vaya culo que tiene esa, ya os habéis salido. ya no estáis actuando desde vuestra parte pura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues un instante santo, que también lo tenéis en mi canal, os lo dejaré por aquí, creo por la derecha, por la izquierda, bueno, nunca me acuerdo. Os lo dejaré en una de las partes, el instante santo, que simplemente es, pues en cualquier momento que notéis que habéis hecho un juicio, que habéis tenido un mal rollo, un sentimiento malo hacia alguien, o que os sintáis atacados, cualquier cosa que os incomode, pues nada, simplemente en el mismo momento y sin cerrar los ojos, yo lo hago. Espíritu Santo, manifiéstate a través de mí ya, de pensamiento, palabra y obra, por el bien de todos, porque siempre va a ser por el bien de todos. Y vais a notar la diferencia. Vais a notar que vuestros sentimientos cambian y, bueno, lo que tenemos que hacer, sobre todo, es intentar siempre estar en nuestra parte pura. Santificamos el día, santificamos la noche y luego durante el día, en cualquier momento que nos salgamos de esto, pues pedir un instante santo, un instante santo. ¿Qué miedo vas a tener si es tu parte pura, si es el Espíritu Santo el que actúa a través de ti? Ninguno, ¿verdad? Pues nada. Esto es lo que hay que hacer simplemente para estar en nuestro ser. Yo os voy a poner un ejemplo ahora para que me entendáis un poquito. Llevo ya tiempo haciendo la santificación del día y de la noche y esta semana, ayer, ¿no? Antes de ayer, o sea, me tuve que ir a Alicante. En Alicante había una persona que me tenía que pagar una cosa y yo desde aquí pensé, la voy a llamar para ver si me lo puede pagar, no me lo puede pagar. Claro, hay 140 kilómetros desde mi casa a Alicante. Allí tenemos casa, pero hay que coger el coche, meterse en la autopista e ir a Dede. Total, que ir a Dede a cobrar, pues no voy a menos que esta persona me diga, oye, tienes que venir, que ya te tengo esto preparado, pero no la llamé. Yo dije, bueno, cuando esté allí la llamaré. Fue llegar a Alicante y tal y como puse un pie en tierra de allí, que bajé del coche, me llaman, suena el teléfono, cojo el teléfono y me dice, oye, que ya tengo esto, ven a cobrar cuando quieras. Me quedé muerta. Muerta, porque es que lo había pensado, pero simplemente dije, va, que pase lo que tenga que pasar.
lo que sea mejor para todos. Y ahí lo dejé. Y fue, como os digo, llegar y a ver, un dinero no es una cantidad exagerada, pero me vino que no os podéis ni imaginar. Y como esto, vais a notar, o sea, vais a ver los milagros en vuestra vida. De hecho, todo esto está basado en el libro de Un Curso de Milagros. Y los milagros para empezar ya es que vosotros tengáis paz, que cambiéis la percepción de las cosas. Ese es el primer milagro. Pero en el momento empezáis a cambiar la percepción de las cosas y empezáis a daros cuenta de quién sois, los milagros os van a llover. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre os digo, like, suscripción, activación de campanita para que os lleguen más vídeos como este y que tengáis muchísima paz y mucha abundancia en todos los ámbitos de vuestra vida. Así que, sin más, hasta el próximo.